Emakunden garrantzi handia ematen diegu ikerketak egiteari, gure errealitatea hobeto ezagutzeko aukera ematen digutelako, eta gure errealitatea ondo ezagutzea behar beharrezkoa da politika publikoak balden eta hobeto diseinatu ahal izateko. Ikerketak bultzatzeko ditugun tresnen artean, bata bekak ematearena da, urtero emakundek berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten ikerketak bultzatzen ditu beka deialdiaren bitartez. Eta hauetako bata gaur aurkeztuko dizueguna. Ikerketa honen helburua da ikertzea emakume etorkinen parte hartzea elkartetan, bai, etorkinen elkartetan eta emakume elkartetan. Ikerketa hau, begirada feminista batetik egina dago, kontuan hartuz eta ikustaraziz, emakumeek elkarte hauetan aurrera eramandako alduntze prozesuak. Honekin batera, intersekzionalitatearekin eta intersekzionalitatearen garrantzia ere azpimarratzen du lan honek. Hau da, edozein ikerketa egitean, kontuan izan behar dela, pertsona bakoitzari nola eragiten dioten bere bizitzan hainbat faktore ezberdinek. Kasu honetan, batetik emakume izatea, bestetik etorkina izatea eta emakume arrazializatua izatea besteak beste. Faktore ezberdinen askoren nasketak emakume bakoitzaren egoera ezberdina izatea eragiten du. Uste dut, garrantzitsua dela emakumeen kasuan anistasuna kontuan hartzea. Emakumeak asko eta oso desberdinak gara. Uste dut anistasun hori erakustea oso garrantzitsua dela emakumeen estereotipoaren aurka borrokatzeko oro har eta kasu honetan bereziki emakume etorkinen estereotipoak hausteko baita ere. Lan honetan hauen parte hartze soziala eta parte hartze sozialari buruz hitz egiten da, zer nolako elkarteetan biltzen diren eta ze eragina duen horrek euren bizitzetan eta gure gizartean. Emakumeen alduntzea, askotan esaten dugu, berdintasun politiken ardatz nagusi bat da eta emakumeak elkarteetan parte hartzea alduntze hau indartzeko modu bat da baita emakume etorkinen kasuan ere. Bien, este estudio que presentamos hoy es fruto de una de las tres becas de investigación que concede anualmente Emakunde y en concreto tiene por objeto analizar la participación de las mujeres migradas racializadas en las asociaciones de nuestro país. Este estudio se realiza desde un enfoque feminista e interseccional. El enfoque interseccional nos ayuda a tener en cuenta todos los condicionantes en la vida de las personas y en la construcción de su identidad. Nos ayuda a ser conscientes no solo de la diversidad, sino también de la influencia múltiple que cada condicionante tiene en la vida de las personas. Nuestras vidas están marcadas por el género, por la raza, por las capacidades físicas, por el nivel socioeconómico, etc. La suma de todos estos factores lo que hace es crear realidades bien diferentes en cada persona y, por tanto, hay que tener siempre en cuenta la suma de todos estos condicionantes. En el caso de las mujeres migradas, viven realidades en las que se cruzan diferentes desigualdades y en las que el fomento del empoderamiento supone un instrumento esencial para poder superarlas. Y este trabajo demuestra, en este sentido, que el asociacionismo es un factor que propicia el empoderamiento de las mujeres y que además contribuye a la integración social y a la igualdad de mujeres y hombres. Están hoy con nosotras las dos autoras del estudio, Carmen Cares y Cecilia Temes. Carmen Cares es doctora en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona. Su formación y su trabajo como investigadora ha estado vinculado fundamentalmente a la construcción de metodologías con perspectiva feminista y a la investigación del discurso de género, tanto dentro del mundo del arte como de los movimientos sociales. Actualmente colabora como profesora con la Universidad Isabel I de Burgos, supervisando la dirección de trabajos finales de grado
en lo que concierne a la orientación metodológica y de investigación, en la realización de proyectos de intervención en educación intercultural desde una perspectiva de género. Ha estado vinculada a asociaciones de mujeres migrantes y grupos feministas en diferentes momentos y lugares. Y Cecilia Teme es doctora en estudios e investigación sobre mujeres feministas y género y licenciada en ciencias de la comunicación. Acumula más de 10 años de experiencia laboral en el ámbito de la docencia y de la investigación en diversas fundaciones de ciencias sociales. Sus líneas de investigación y docencia son las teorías feministas, los estudios de género, las migraciones, el racismo y la diversidad cultural, la comunicación y el género. Ha ejercido como consultora en la ONG de Derechos Humanos SOS Racismo Navarra y en la actualidad es presidenta de la Asociación de Mujeres Entre Culturas que incide en la interculturalidad desde una perspectiva de género. Y bien, serán ellas las encargadas de dar más detalles sobre la investigación, con lo cual os paso la palabra. Carmen, Cecilia, cuando queráis. Egunon, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu emakundeko zuzendariari bere hitzengatik, eta emakunderi ikerketa hau garazteko aukera emateagatik. Gure ustez, ikerketa honek emakume migratuek Euskadiko elkarteetara egindako ekarpenak ikustarazteko eta ikerketa feminista intersekzionala garatzen laguntzeko aukera ematen du. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu Janos Olivasi eta Noemi Alaguari prozesu honetak laguntzeagatik. Gracias. Egunon, eskerrik asko por estar aquí y escuchar la presentación de este estudio. Primero queremos agradecer a las colaboradoras expertas, bueno, primero a Emakunde, por darnos la oportunidad de realizar este estudio y también a las colaboradoras expertas y a las asociaciones de las que forman parte. El objetivo general de esta investigación es analizar la participación de las mujeres migradas y racializadas en los movimientos de personas migrantes y feministas en la comunidad autónoma de Euskadi, desde una perspectiva feminista que visibilice los procesos de empoderamiento y de lucha contra las múltiples desigualdades, pero también los procesos de resistencia que conforman hoy en día los procesos asociativos. Parte esta investigación de tres enunciados, que son las mujeres migradas y racializadas constituyen, y está constatado a través del trabajo de campo, un referente de disidencia y un capital humano importante en sus asociaciones. Contribuyen al desarrollo activo de asociaciones de integración social, de lucha por la igualdad de derechos y por el reconocimiento de sus países de origen y su cultura aquí en la sociedad de acogida. La participación de las personas, de las mujeres migradas en las asociaciones está basada en sus experiencias, por un lado, de experiencias de discriminación racial, pero también de género. A menudo no se sienten representadas por los movimientos que no son liderados y protagonizados por las mujeres migradas. Ellas participan mayormente y ejercen liderazgos en los movimientos de personas migradas, tienen mayor representación que en los movimientos feministas. Al análisis teórico que hemos centrado para hacer esta investigación, recoge diferentes aportaciones epistemológicas a partir de un análisis crítico desde la relación de género, raza, clase, estas tres básicamente, desde una perspectiva multidisciplinar. Consideramos también una revisión del sistema mundo capitalista y cómo afecta esto a los países del sur global y también las migraciones forzosas que se dan
desde una mirada postcolonial, decolonial, del feminismo negro y desde las epistemologías del sur. También ponemos el foco en lo que supone la participación social y política con la finalidad de comprender cómo se imbrica las nociones de identidad y de multiculturalidad, comprendiéndose como parte fundamental de los procesos de reconocimiento de las mujeres migradas y racializadas en asociaciones o agrupaciones o colectivos feministas y también de personas migradas, migradas aquí en la CAE. En relación al contexto de investigación, a la metodología y al proceso de análisis, nosotras establecimos una investigación que, por un lado, tuviese un marco cuantitativo en cuanto a la observación de datos, de referencias en estudios y a partir de diversos observatorios, para poder situarnos en un terreno en el cual la migración de las mujeres siempre se ha pensado como mayoritaria dentro del contexto de Euskadi, digamos. Y finalmente, al ir investigando, nos hemos dado cuenta de que sí que es verdad que las mujeres últimamente han migrado mucho más a este territorio, pero sigue siendo una migración inferior a la de los hombres. Digamos que tenemos algunos datos que, por cultura popular, pensamos que tienen una cierta credibilidad, pero que en el contexto real pues tiene algunas divergencias, ¿no? Así también hemos tratado de situar el estudio dentro de los tres territorios, haciendo una diferenciación, digamos, sobre cómo es la realidad migratoria de las mujeres en cada territorio. Esto a nivel de datos, para poder situarnos y decir, bueno, la migración en Euskadi sí que es mayoritariamente de mujeres de América Latina. Y en ese sentido, también responde a ciertas necesidades. En Euskadi existe una percepción de que las mujeres de América Latina de alguna manera tienen una mayor similitud en cuanto a lingüística, hablemos del castellano, como de aspecto. Por lo tanto, las mujeres de América Latina sí que pueden cubrir el nicho de cuidados o de, fundamentalmente de cuidados o de limpieza dentro de los hogares, y ese podría ser el nicho en el que más se ubican o nos ubicamos generalmente. Nuestra finalidad por construir una metodología feminista interseccional es porque creemos que no solamente basta con investigar desde el feminismo, sino que construir una metodología feminista, y para ello hemos recurrido a diversas posiciones, entre otras, por ejemplo, la postura interseccional, que implica el observar, como bien comentaba la directora, que es el observar una problemática desde diferentes puntos de vista y ver cómo se intersecciona, en este caso, raza, clase y género. Y así también tratar de establecer la vinculación con estos datos cuantitativos, haciendo un levantamiento de unos grupos orientativos que difieren un poco de lo que son los perfiles a los que estamos acostumbradas, porque hemos recurrido a otro tipo de información. Por ejemplo, el lugar de origen de las mujeres migradas también aporta una lengua en particular. En el caso de las mujeres que provienen de países colonizados, generalmente dominan una o más lenguas europeas. Pero eso da la sensación de que no ofrece tanta inserción dentro de Euskadi. Las mujeres africanas en algunos casos pueden hablar desde portugués, español, francés e inglés, pero da la sensación de que eso no es percibido como algo, no digo positivo, pero no es percibido como un aporte. Y en ese sentido, pues hemos querido destacar también que hay un manejo lingüístico que podría ser interesante rescatar. Y nos hemos sostenido sobre todo en la construcción de una producción narrativa, que es una metodología que ofrece pues la posibilidad de generar una construcción discursiva sobre una materia en particular, pero de una forma pues distinta. Pues bueno, os leo un trocito muy breve de la producción narrativa. Esta producción narrativa, fruto de nuestro interés por generar una investigación feminista interseccional, ha sido un primer paso exploratorio en el que hemos entrado y salido del texto muchas veces, como una aguja que va cosiendo retales. Narramos en primera persona. Narrarnos en primera persona ha tenido una finalidad estratégica que nos ha permitido estar a la vez dentro y fuera del relato, que desvela la subjetividad de las investigaciones sociales sobre otras. Esas otras somos nosotras mismas.
y las expone como un ejercicio consciente de la responsabilidad que implica el trabajo de investigación. No, esta no es una narración a múltiples voces y no tiene por finalidad izarse como una bandera identitaria de ningún colectivo. Es una proyección teórica, abierta, que promueve la mirada crítica y reflexiva sobre la labor científica y el hacer conocimiento científico feminista. Parte de la investigación, hay un apartado de la producción narrativa que va cosida con diferentes títulos, y me voy a permitir, una vez que Carmen ha hecho la exposición desde dónde se parte esta producción narrativa, de leer un apartado muy corto que es de la frontera. Sea cual sea el lugar en el que te ubicas tras la pregunta ¿existes?, y tienes un pasado y un presente. Y en esos juegos temporales del aquí y del allí, del ayer y del hoy, me he encontrado con otras y con otras, me han reconocido y me he reconocido con ellas y ellos. He comenzado a sentirme parte de algo y bajo mis pies siento cómo se está tejiendo esa enorme red de soporte, que me he encontrado con la institucionalidad y no he sentido miedo. He mirado a los ojos de otras personas y no he sentido vergüenza de mi vida en la frontera, porque he adquirido una identidad multireferencial, construida por mí, pero también por quienes me rodean, una identidad de la que carezco estando en la frontera. Hay diferentes apartados de lo que es la producción narrativa, y sí que también me gustaría destacar como las conclusiones de esta investigación, que tiene diferentes apartados. Ahora en esta exposición nos estamos centrando básicamente como en un apartado del análisis, de los objetivos y de las conclusiones, ¿no? Pero como veis, la investigación es mucho más profunda y tiene mucho más capítulos. De acuerdo a los datos obtenidos en la inmigración de la CAE, no es fundamentalmente, como decía mi compañera Carmen, de mujeres, ¿no? Y si efectivamente nos fijamos en los últimos flujos migratorios, lo que pasa es que se han marchado los hombres por la crisis económica, por diferentes razones, que son ellos los que han migrado de forma más tradicional, también por los mandatos de género. Sin embargo, ellas han venido más mujeres de las que venían antes, encabezando lo que se ha llamado la feminización de las migraciones. El cambio de flujo migratorio y la llegada de más mujeres también es porque en la sociedad de acogida hay un llamado en trabajo de los cuidados y en el servicio doméstico, que ha permitido a muchas familias vascas poder pues conservar sus trabajos, o a muchas familias también que las personas mayores puedan tener autonomía en sus propios domicilios. Sin embargo, puede que esta condición se pueda verse modificada con la pandemia. Ya sabemos que tradicionalmente también, por los roles de género, somos las mujeres que seguimos asumiendo el tema de los cuidados. En la CAE no solo residen mujeres migradas no europeas o extracomunitarias, y sería relevante desplazar también sobre aquellas miradas, otras invisibilizadas, en revisar esos privilegios de lo que en teoría se disponen por raza, pero no por género, todo lo que son los procesos de racialización. Hay una relación compleja entre lengua y origen, como un capital humano que son las mujeres migrantes que traen y aportan, ¿no? Y hay un desaprovechamiento en estos capitales humanos, que no solamente se ponen el foco en el manejo de diversos idiomas, idiomas como el francés o, ¿no?, el castellano, sino también en sus propios idiomas originarios, ¿no?, que también hay que tener en cuenta en esta diversidad lingüística que ya tiene, ¿no? Hay una relación entre la constitución de los movimientos asociativos en diferentes territorios
de históricos y la mayor estabilidad supone una menor carga de trabajo. La participación asociativa es mayor donde hay mayores condiciones económicas. Sería necesario profundizar mucho más en la relación entre el nivel educativo de las mujeres migradas y la articulación en los movimientos asociativos y grupos causales. En la mayoría de los casos considerados en el estudio, las mujeres, como decíamos en los enunciados de este estudio, en las hipótesis, son un referente de disidencia asumiendo posturas feministas y antirracistas. En otros, el eje puede ser la integración social, incluyendo incluso algunas prácticas asimilacionistas o también de identidad cultural. Las experiencias de discriminación racial y de género pueden motivar su participación de forma organizada, aunque muchas ya tienen prácticas comunitarias que ya vienen con prácticas acumuladas en sus países de origen. En este sentido, otra vez vuelven a remarcar el tema del capital humano, también aparte del aporte lingüístico, también en su aporte asociativo. Algunas han necesitado compartir esa experiencia migratoria, que supone las barreras políticas, jurídicas, sociales, culturales o las dificultades de inserción social o tener un espacio donde sentirse seguras y compartir los códigos culturales. Vale. También hemos rescatado la idea de que el sentimiento de representación de las mujeres migradas en los movimientos feministas y antirracistas que no son liderados por personas migradas es más bien bajo. No se sienten convocadas en los discursos ni en las agendas políticas. Quizás también es porque existe una falta de liderazgo de las mujeres migradas dentro de estos movimientos. Hay poca representación o representatividad, más bien dicho. No hay demasiados referentes de mujeres migradas, por lo tanto, esta participación se siente también condicionada a una especie de tutelaje. Y la percepción de que estos espacios, que en teoría deberían ser seguros y libres de discriminación, no lo son tanto. También porque existen algunas prácticas apropiacionistas, es muy difícil, bueno, de apropiación, entre otras cosas. Así también hemos considerado que las mujeres migradas generan un conocimiento, procesos articulados, diálogos transformadores desde sus propias miradas, en contextos en los que existe esta presencia y esta representación. También contribuyen a la conciencia colectiva e individual de las propias mujeres migradas, pero también de mujeres y hombres vascos, migrados y racializados. Las narrativas de memoria de las mujeres migradas son múltiples y diversas y se expresan a través de acciones e identidades culturales, de reivindicaciones de origen común, de manifestaciones artísticas o del derecho a vivir con dignidad. En ese sentido, las narrativas de las mujeres migradas son un abanico muy amplio de manifestaciones. La representación de las mujeres migradas y de racializadas es heterogénea. Su participación se presenta en espacios no mixtos, es decir, en el que solo participan mujeres migradas, mixtos, en el que también hay mujeres vascas, o también hay participación de mujeres migradas en asociaciones o grupos generales en los cuales participan personas migradas y también personas vascas. Las mujeres migradas aportan al enriquecimiento, la creación y el sostenimiento de espacios afectivos y políticos. Creemos que esto es muy importante también porque existe una construcción de espacios de afecto, de redes de soporte, de apoyo, que contribuyen a la construcción de identidades culturales, transculturales y también localizadas. Esto permite el mantener lazos con las comunidades de origen, pero también con las comunidades dentro de Euskadi, e interactuar entre diversas organizaciones y construir tejidos asociativos, que es finalmente uno de los aportes más interesantes, porque el hacer asociación también implica el poder comunicarte con otras asociaciones y construir lazos, construir redes. Eso no implica que no existan conflictos, por supuesto, por las diferentes posiciones. Y también, y con esto ya termino,
Las mujeres migradas, otra de sus contribuciones es que facilitan a la convivencia y a la diversidad cultural, aportan a la sociedad vasca sus tradiciones culturales, haciendo un trabajo de resistencia, de sensibilización y de pedagogía. Reconocen el valor y esfuerzo del trabajo voluntario y activista como un aporte social, cultural, económico y político al asociacionismo femenino y a las asociaciones de y para personas migradas. Yo quisiera añadir que en todos los casos los horizontes experimentales son también procesos cognitivos. De la misma manera que los distintos proyectos políticos, como hemos podido ver y recoger en esta investigación, posibilitan un conocimiento en sus expresiones políticas y sociales. Se constituye definitivamente en procesos históricos y de memoria en la sociedad vasca. La repercusión en la sociedad mayoritaria de estas distintas estrategias de la acción pública que están protagonizadas por las mujeres migrantes, tanto en asociaciones migrantes como feministas, en los actos políticos, sociales, culturales, que también son procesos de resistencia, despliegan diferentes respuestas y grados de receptividad e impacto en la sociedad vasca. Queremos agradecer también en este estudio la participación de las 30 mujeres residentes en Euskadi, 10 mujeres que han participado por cada territorio histórico y que participan en asociaciones culturales de personas migradas o feministas. La información recibida nos ha permitido aportar también a los perfiles orientativos definidos previamente y que ha sido muy importante sus sentires y su participación en esta investigación. En base a la producción narrativa, que hemos leído un par de párrafos, se generó con un focus group con 3 expertas en género y migraciones en Euskadi. Estas expertas son Jean-Roland Dacuñe, Luciana Alfaro y Manja Amrane, que son expertas en género y migraciones, quienes nos entregaron sus valiosas aportaciones y contribuciones desde estas miradas que tienen por su mirada experta, pero también desde los movimientos participativos en la que despliegan sus distintos saberes. También las colaboradoras pudieron participar en esta, o sea, viendo la producción narrativa y dándonos sus puntos de vista. Es que ricasco por escucharnos. Bueno, eskerrik asko Carmen, eskerrik asko Cecilia, orain zuen txanda da, ez dakit norbaitek galderarik duen. Perdón, hemos hecho diferentes propuestas a Emakunde, a los organismos competentes, a los agentes involucrados, porque consideramos que la respuesta ante la emigración, y en particular con las mujeres migrantes, compete no solamente a Emakunde, sino a distintos organismos públicos que despliegan políticas también públicas. Entonces, de alguna forma, pudieran estar, son 25, más de 25 propuestas concretas, pero por señalar algunas, ¿no? Sí que nos parece importante actualizar y mejorar la recogida de información en el registro y guía de asociaciones de mujeres migrantes y feministas en la CAE, que dispone Emakunde, pero también los municipios y los gobiernos locales, porque es difícil cruzar datos y encontrar, por ejemplo, ¿no? Seguir ampliando estas líneas de investigación y de estudios sobre la realidad y feminización de las migraciones, mucho más acuciantes desde la etapa del COVID que estamos viviendo, porque esta investigación nos vimos atravesadas, ¿no? Empezamos antes del COVID, nos cogió el COVID y hemos terminado en otro proceso de, ¿no? de,
de esta pandemia y que todavía continuamos, ¿no? Entonces, esta crisis pandémica, sanitaria y económica que afecta no solamente a la sociedad de Euskadi, ¿no? Como estamos viendo, sino en el sistema mundo, cómo afecta y ha afectado al colectivo de mujeres migradas y racializadas y analizar las estrategias que han puesto en marcha la situación social económica derivada de este colectivo, ¿no? Y cómo van a cambiar las inserciones laborales en las que están representadas. Potenciar la participación de los colectivos de mujeres migradas y racializadas en las convocatorias de subvenciones públicas para que éstas tengan un acceso representativo que hoy por hoy no lo tienen, ¿no? Promover programas de formación dirigidas a las técnicas de igualdad en materia de migratoria y en análisis de la situación de las mujeres inmigrantes en la CAE. Es extensible a todos los agentes sociales y políticos involucrados, porque si realmente queremos hacer un cambio en la intervención social y política, tiene que partir por un cambio en la formación, en cambio de cambiar el foco también, ¿no? Fortalecer la formación y capacitación del tejido asociativo de mujeres migradas en materia de igualdad, en materia de inmigración, porque están imbricados, ¿no? Ambos temas. Fortalecer también esta formación, capacitación, impulsar un mayor reconocimiento, la creación de registros de personas mediadoras en formación de género y migraciones, elaboración de protocolos de buenas prácticas. En fin, tenemos, como te decía, 24 medidas específicas, pero básicamente a diferentes niveles y con diferentes actores políticos y agentes. A modo de resumen, si se atreven a decirnos brevemente, a ver qué beneficios de... Bueno, quizás yo puedo comentar algunos. Cecilia quizás tenga otras ideas. En parte, la revisión de este trabajo tenía por finalidad también rescatar otro tipo de cosas que no se suelen mencionar en general en los estudios sobre personas migradas. Y una es el hecho de que eres un capital humano que generalmente proviene desde un lugar no solamente con expectativas, también traes un bagaje. Hay muchísimas mujeres que son profesionales, sobre todo participando dentro de las asociaciones, personas que traen experiencia laboral y profesiones que son bastante reconocidas y que, aunque lleguen a Euskadi a realizar tipos de funciones como de trabajo doméstico, al estar dentro de los movimientos de asociaciones, también pueden entregar esos aportes desde otras instancias, que son, por ejemplo, el ámbito profesional. Hay abogadas, hay profesoras, hay enfermeras, hay expertas en temas sociales, y todas ellas pueden aportar al tejido asociativo desde miradas profesionales, pero también desde la experiencia en asociaciones en otros lugares del mundo. Eso significa que también tienen un reconocimiento de otras instancias y otros contextos de género, que me imagino yo que puede resultar un aporte en general para las asociaciones de Euskadi, no solo las asociaciones que luchan por la igualdad de género. Perdón, por ampliar esta... ¿En qué se beneficia, ¿no? Lo que comentabas en la sociedad vasca? Pues primero, las mujeres migrantes están aquí, tienen un proyecto de vida en esta sociedad. Entonces, en la medida en que el formar o ser parte del asociacionismo repercute también en la integración social y la integración vista desde un proceso bidireccional. No solamente son las mujeres migrantes las que viven aquí y se integran en la sociedad de acogida, sino también en la sociedad de acogida la que también, ¿no?, y se integra con las mujeres migrantes. Siempre es un proceso multidireccional y en ese sentido reconocer la integración como un posicionamiento claro de reconocimiento como proyecto de vida, de que forman parte y son también de la sociedad vasca, como sujetas de derechos, sujetas políticas, sujetas históricas, que están haciendo memoria
con su legado y su participación, que muchas veces es difícil porque tienen que conciliar la vida familiar, la conciliación con los cuidados, los trabajos, que son diferentes también a las de la sociedad mayoritaria, y la participación política y social. Estamos hablando de una triple, o sea, de conciliar en diferentes aspectos que son tres, ¿no? Entonces, esto supone también aquellas que participan, lo hacen superando todas estas barreras, tienen mucho que decir y tienen poco espacio de representación. Entonces, en cuanto más puedan participar, yo creo que se enriquece la sociedad vasca en general. ¿De qué tipo de asociaciones estamos hablando? Porque habéis llegado a la conclusión de que participar en ellas aumenta el empoderamiento. Y también decís que la participación de las mujeres migrantes en las asociaciones es mayor. ¿Mayor a qué? ¿Habéis hecho alguna comparación temporal? Sí. Bueno, el estudio se basa en 30 organizaciones, mujeres que participan en diferentes organizaciones culturales, políticas, sociales y feministas. Por el rango que obtuvimos con las entrevistas semiestructuradas en el trabajo de campo, básicamente están repartidas en estas tres rumbos. Desde luego, en el ámbito cultural, que se podría decir desde una mirada reduccionista, que no supone un empoderamiento político, sí que lo supone, porque desde juntarte a hacer danzas, por ejemplo, ¿no? Van conociéndose en un grupo y de ahí también se constituyen como espacios de referencia, de escucha, donde también circulan una serie de intercambios. Entonces, por una parte están los colectivos culturales, pero también de integración social y feministas. Entonces, pero sin embargo, donde tienen más representación las mujeres son en colectivos de personas migradas o de mujeres migrantes, que pueden estar constituidas de manera formal en registros y asociaciones, pero también otras por las dificultades que muchas veces conlleva la acreditación, el registro de una asociación y que choca muchas veces con los horarios laborales, pues también se constituyen de una forma informal. Pero donde tienen mayor representación, desde luego, son en estos espacios migrantes. Ez dago beste galderarik, berriro ere eskerrak eman, dar las gracias a Carmen, a Cecilia, y también hacer extensivo nuestro agradecimiento a todas las mujeres que han participado en la investigación. Hoy hemos dado muestra aquí de una serie de aspectos, bueno, que vienen a ser pues un resumen, ¿no?, de las cuestiones que aparecen en la investigación. Por tanto, yo os invito a que la leáis con detenimiento, está ya colgada en nuestra página web, y a que, como siempre, pues hagáis difusión de esta presentación. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan.